Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris con Bitcoin. Y estamos en la comisaría en el día 9, Beauty Paupers 1. Y vamos a ver qué tenemos que hacer. Parece que ayer tuviste mambo, Kelly. Y al final, para nada. ¿No vino el rey? Venir vino. Pero a la última hora de la noche. ¡Hala! Ya había acabado mi turno. ¡Qué penita! Vamos al grano. Un 10 por la intervención durante el robo. Aplaudo tu talento. Lo resolviste como un auténtico inspector. No de cargarme a todos. Y a sacar las libretas. Espero que al menos seáis capaces de eso. Joder, qué majo. 5 multas por luces. Apuntad bien. Apuntad también a hacer la ronda. Algunos ciudadanos se quejan de que no se sienten seguros en estos tiempos. Jefe, esto va a ser mucho. Os vendrá bien un poco de ejercicio. ¿Queda claro? Muy bien. Quedaos por aquí un rato más. Dibujad unas pollas y luego a currar. ¿Qué hostia miras? Hoy no estás tan cachonda como siempre, Kraus. Gracias de corazón, Kelly. ¿Ha pasado algo? Tuve que quitarle el colocón a otro chaval de la calle. ¿De servicio? ¡No, en mi puta casa! ¿No crees que te mereces unas vacaciones o algo así? ¿Qué va? Lo que necesito es joder a unos cuantos matones. Joder. ¿Habéis visto el Ferrari de que aparca frente al distrito 75? Los chicos se han dejado llevar. Está claro que no se avergüenzan de cómo consiguen el dinero. O sea que son corruptos. Pero ahora ya no llegan tarde al curro. Créeme, esto va a salpicar. Creo que voy a pedir que me trasladen al 75. McNabb, como pidas un traslado, te parto la jeta. Da igual, no se le va a dejar peor. No va a importar una mierda cuando tenga un Ferrari. Joder, ¿en serio? ¿Qué mundo más materialista? ¿Has detenido a alguien estos días, Sepansky? A un vagabundo exhibicionista, señor. ¿Te caíste sobre él al tropezar con un soborno? Joder. Sep no pone el cazo, señor. Pero tampoco detiene a nadie. Eso por descontado. ¿Alguien vino al combate de ayer? ¿Qué pasote? Creo que fue un combate justo. Eso es porque apostaste por Leonard. Anoche no te quejabas tanto mientras te pillabas una cuerda con esa pasta. Ah, que lo... Ganó Marvin el maravilloso. Quedó para los anales de la historia. No estoy para este curro. No estoy hecho para este curro. ¿Y eso? Ayer me hizo un corte con la libreta de multa. Joder. Pues ándate con cuidado al limpiar el arma. A veces es un alivio pensar sobre ello. Madre mía, qué gente más... Vale, hacer la ronda y 5 multas por luces. Vaya, vaya, Kelly, te espero un largo día, ¿no? Multas, multas. Lo mismo de siempre. Alguien tendría que controlarte. Sí, ya. Cuando yo no esté al servicio, no olvides la cuota de multas, que tengas un buen día. Tenemos un muerto reciente. Aquí, bueno, ¿dónde está el cadáver? En el solar abandonado. Voy para allá. ¿En qué solar? Sobre un fiambre en el solar abandonado. ¿Qué solar abandonado? 401, aquí central. Tenemos una denuncia. Alguien necesita ayuda a la tienda electrónica. Mandamos una ambulancia. Joder, que... Pero que... A ver. La tienda de electrónica. La madre que me parió, tú. ¿No me van a dejar de hacer nada? A ver. ¡Uy, go! Ese es el tipo. Tengo que enterarme de qué está tramando. ¿Hay alguien ahí? ¿Puedes hablarme? Quiero. ¿Qué quieres? Deja caer la cabeza. Sacudirlo. ¡Despierta! ¡Una ambulancia viene de camino! ¡Despierta! ¡Una ambulancia viene de camino! Pero, ¿qué coño? ¡Abre los ojos, gilipollas! ¡Qué papelino! ¡Quiero un chute!
Mierda, la va a palmar. ¿Dónde está? ¿En qué bolsillo? No, no me quedan. Mierda, se ha desmayado. Espero que la ambulancia llegue a tiempo. Vale, ahí ya va él. Vale, vale, vale. La ambulancia se ha llevado al yonki 21 minutos más tarde. Este ha sido un incidente. Este no ha sido un incidente aislado. Ándate atento en la ronda 10-4. ¡Buenos días, agente! Tengo los dispositivos más modernos. Pero si es de la vieja escuela, también tengo algunos clásicos. ¿Quieres un servicio? Ah, mierda, calla. A ver, a ver, a ver. ¿Te has pasado la anuncia por el forro? Esto, es que estuve ocupado. Pues ya ni te molestes, tus colegas han hecho cargo. Científico está aquí, ha analizado el lugar del crimen y ha levantado el cadáver. Una hora y cero minutos más tarde. ¿En qué solar? ¿Vale? Aquí central. Comprueba el callejón junto a la iglesia. ¿Qué ha pasado? Ah, mira, está ahí. Denuncia anónima, no sabemos más. 10-4. Me tenéis muy hasta el rabo, ¿eh? Pero ya así, de repente, todo. La madre que me parió. ¿Padre Musrón? Sí, agente, perdóneme. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Perdóneme, porque he sido débil. ¿Usted también, padre? No se lo digo a nadie. Voy a llamar a una ambulancia, que se nos va. No, se lo ruego. No debe de saberlo. Tan solo tráigame algo. Venga ya, padre. Algo para ponerme a tono. Para poder llegar al parroquia con mi propio pie. Codina de... Padre, no me joda. Jarabe para la tos. Jarabe para la tos y ya. Que Dios le bendiga. Procure no morirse hasta que vuelva, padre. No tardo nada. Parece que Monson mira al cielo. Pasando por la farmacia de crack. El sargento, tú otra vez. Necesitamos ayuda. Alguien de la mafia había prometido dejarnos un maletín por aquí. Con una pequeña compensación. ¿Podrías hacernos el favor de recogerlo? ¿Por qué? ¿Tienes alguna minusvalía? Necesitamos a alguien neutral. Venga, vale. Vale, ¿y yo qué saco de todo esto? Cobrarás por hacer el trabajo. Pero asegúrate de que dentro hay lo que debe haber. Que no se pierda nada. Soy un policía honesto, ¿vale? Encontras el maletín en el callejón junto al taller. Vale, se lo recogeré. Estaré por aquí. ¡Que se nos muere! ¡La drugstore! Buenos días. ¡No nos queda! No, no les queda ni siquiera... ¡Pero no nos queda! Lo hemos vendido todo. Eferina en el codeína. Estoy llena de todos los días más afuera de la, una biblioteca. Señor Crank. Un hombre se está muriendo. Sí, es de Damaski y no puedo ayudarle. No, es otra persona. ¡Fal, está bien! Saca un paquetito de debajo del mostrador. Esto debería bastar durante un par de horas. Es lo único que me queda. Le debo una. Puto viejo de mierda. Es que la madre que los parió. Es que le mandaba a tomar. ¿Padre Musro? ¿Padre? Mierda, qué full. Se ha desmayado. Sacudirlo. Nada. Gritarle. No reacciona. Respira más lento. Piensa, piensa, piensa. Usa el paquetito. A ver, ¿qué me ha dado Crank? Oh, no. Esto no está pasando. Ni lo piensas, Kelly. No empieces con este enorme pedazo de... Mierda, vale, no me queda otra. Oh. No te despiertes ahora. Piensa en algo bonito, piensa en algo bonito. ¡Padre Murro, va a despertarse! ¿Agente Kelly? Sí, se desmayó, padre. Pero se encontrará mejor dentro de nada. Al menos durante unas horas. Gracias, hijo. Encantado de echar una mano. Hijo, me trajo lo que le pedí. Técnicamente lo hice. Ya se lo he administrado. Debería estarle para echar 3 o 4 horas. Tengo que celebrar misa dentro de unas horas. La iglesia abarrotada, necesito algo fuerte. Padre, ¿no se está pasando? Diré misa por tus intenciones, hijo mío, te lo ruego. ¿Por qué no vas a la iglesia y descansa, padre? Veré lo que puedo hacer. Ah, y una cosa más. ¿Dónde le dan su medicina, padre? La casa de empeños. Oh. Pero llevan varios días encatimado en todo el barrio. Sabía que iba a ponerme malo, pero no esperaba que fuese tan malo. Vale, vuelvo en un pispas. Joder. Ándate al quite, debe haber más drogados. A ver. La zona oriental de la calle, ve la zona 600... Has comprobado la zona oriental de la calle, ve la zona 601. Habla sobre el material para el cura de la casa de empeños. A ver, hijo de tu puta madre. Buenos días.
¿Vuelves a acusarnos, agente? Hoy solo quiero información. Y haceros un favorcillo. Hoy tengo un día muy perro. Así que vamos a llevarnos bien. Ya se verá, socio. Hoy me importa un huevo de cuándo y el dónde. Hay un montonazo de yonkis moribundos en mi zona. Y me vais a decir por qué. Está perro para los dos, este cabrón de Trail. Se esfumó como un negro en un mitin republicano. Él y su proveedor, el profe de química. Si encuentras a ese hijo de puta, dame un aviso. Vale. 400, ¿qué te va la ronda? No me ha dado tiempo a revisar toda la calle. ¿Entendido? Tendrás que esforzarte más, 421. Que te follen. Busca a Trail, el camello del equipo. Dentro de la calle, comprueba los dos extremos de la calle por si ves algún problema. Hombre, lo estoy haciendo. Busca a Trail en el camello por... por la zona del equipo. El camello del equipo. ¡Ah, el camello! Vale, 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 vale. Ya sé quién es. Hijo de tu puta madre. Aquí debería estar el... ¿no? Bueno, vale. No está el... el este. Buenos días, un perrito. Sí. A ver. Vale. Creo que estoy viendo los faros. Que uno está jodido. ¿Ves? Ya me jodería. Llamar la grúa. Es que tengo que buscar a los que tengan como que la luz saltan chispas. Puede que sea Trey. ¡Trey! ¡Alto, policía! Sí. ¿Pero qué coño pasa? ¿Dónde está el Julai que acaba de pasar corriendo? ¡Me empujas a larga por puerta trasera! ¡Qué hijo de la gran puta! Lo conozco últimamente, se le ve mucho por aquí. Vale, voy a por... a ver. Si lo ves, llama a emergencias. Claro, jefe. ¡Anda, mira! Peña. ¿Os hace un pavo para priva? ¿Y para pitis? Si mostráis ser útiles... ¿En qué dirección salió corriendo Hendrix? La pasta primero, truco. 10 pavos. Está en el contenedor. ¿En el contenedor? Me cago en la puta. ¿Por qué lo buscas? Hay 10 pavos y te lo cuento. Ahí tienes. Joder, Bremo se esconde en cubos de basura. Puto cerdo. Joder, tu puta madre. Toc, toc. Está Trail. ¿Qué coño quieres? ¿Pero es que le habla a un cubo de basura? En serio, sal de ahí, pringao. No salgo ni de coña, que llevas esposas. Me cago en Cristo, pues quédate ahí. Dicen que saben por qué... ¿Sabes por qué se mueren los junkies de mi zona? No es una puta mierda, tío. Vete a tomar viento. Liam. ¿Qué hostia haces? ¡Para ya! Empieza a largar o me mea ahí dentro. Vale, vale, tranqui. Total, se lo van a cargar igual. ¿A quién? A mi cocinero, estoy buscando sustituto. ¿Pero qué le habéis hecho? ¿Nosotros? Nada, le ha dado un yuyu, tío. Cáncer de pulmón, terminal. Nos hemos quedado sin cocinero. ¿Puedes decirme dónde se encuentra? No puedo, no. Tiene a la DEA pegada en el culo. Déjalo morir en paz. Supongo entonces que prefieres que Darren se ocupe de ti. ¡Vale, hostia! Te arreglaré cita con Black. Mejor dúchate antes, apestas a pañales sucios. A las 9, junto al taller. Joder, todo junto al taller. Y ahora pírate, que te están juntando... que te están junando. Yo me quedo un ratito más. A las 9. Compañero, ya ha pasado las 9. Pregunta a los tirados por Trai. Reúnete de mañana con... ¡ah, mañana! Vale, vale, vale. Muy bien. A buscar... ¡eh! ¿Tú tienes un faro jodido? ¿Faro jodido? ¿Faro jodido? A escribir multa, puto. Porque encima son dos cosas. Vale, llama a grúa a tu puta casa. Quiero verle los faros a este. Bien. 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 Y bien. Vale. Este no sé si tendrá algo. Pero vamos. Le pongo multa por aparcamiento y toman por culo. Es que no te lo enseñan tan bien como quieres. O sea que... venga, toma por culo. A tu puta casa. ¿Eh?
y se pone a mi puto lado así, ¿sabes? Ya llevas mediodía, no te olvides de tus quehaceres diarios, vale. No, deja de tocarme los huevos un rato, el tiempo se pasa volando, ¿eh? Vale, por aquí no hay nada. Lo de... estoy viendo que... querían matarme, la mafia me mintió, el equipo no sabía nada. ¿Será un asunto político? Obviamente. Que al final lo de la mierda del... este se ha ido a tomar por culo. Así que voy a hablar con el del equipo. Anda, mira, uno con faros jodidos. Ven. No, no. Si ya estás jodido de los faros, ya te digo yo que te mando a tomar por culo. Ya toma por culo. ¿Y este también? Sí. No, sí, con que uno ya vale. Filmuta, faros y aparcamiento porque está... ¿No puedo buscar alguna otra alternativa? ¿Alguna alternativa? Se me ocurre una y rima con horno. ¿Porno? Más bien iba a darme un paseito para estar cajero, ¿me acompañas? Lo siento, no me gusta dar paseos. He visto un futuro de estas multas, se ha pasado a terminar en su culo. Mola, ¿y por qué no entras allá? A tu puta casa. Muy gracioso, porque ya no me dice que... que si puedo aceptarlo o no. Ya es como... ¿puedo hablar con estos? En plan... oye... ¿qué tal los chicos de azul por aquí? No por conversación, no en área. Sabemos devolver los favores, ya veremos. Sí, esto estaría guay. Vamos a ver los faros de este. Vaya. Si está jodido uno. Qué putada. Ya me jodería. Puedes escribir... escribir multa. Faros. Aquí central, nos han informado de que la mafia está cobrando dinero por protección. ¿Dónde? En la farmacia y en la otra y en otra tienda. El informante no dijo el cual. Déjalo, yo me encargo. La farmacia. Adelante. He alcanzado la cuota de multas. Buen trabajo. Ya no te quites el sueño. ¿Ya lo he hecho? No sé yo, ¿eh? Uy. Por si acaso... vale. Si es que... ¿tenemos un triplete? ¡Tenemos un triplete! Tu. La farmacia, ¿no? Hola, ¿qué tal va el negocio? No es el mejor momento. Yo solo... ¡a callar! Sé perfectamente qué está pasando aquí. Deberías irte. Hablaremos en privado. Venga, vale, volveré más tarde. Aquí central, ese pintarrojeando paredes en el 631. Voy de camino, 631. Cago en Dios. No me dejan en paz. A ver, tú, hijo de puta. Tío. ¡Oh! ¡Te pillé! Venga. Detengan la extorsión, pero... como que la policía me la suda ahora mucho. Porque como tengo tanto... vale, empecemos la ronda de las tardes. Ese es el tipo. Tengo que enterarme de qué... qué está tramando. ¿Qué? ¿Qué? Evita la mafia, extorsiona y comprobado la zona oriental de la calle. Ve a la zona 601. Cállate. ¡Calla! Déjame en paz, tío. No creo que extorsionen al de la casa de empeños. No son tan gilipollas. Sí, venga. Venga. Termina la ronda antes de las 6. Joder. No. La drugstore. No, esto no es. Adamaski. Ah, mira. Amigo mío. Saludos, caballeros. No es buen momento, Poli. Bip, bip, bip. ¿Qué coño? Bip, bip. ¿Oís eso? ¿Qué coño estás haciendo? Es mi detector de gilipollas. Así que o te largas de aquí por voluntad propia o tendré que echarte yo. Tataglia. ¿Sabe usted lo que significa eso, señor agente? Joder, lamento el malentendido. Aquí se... aquí entra, ¿qué pasa con la información de la extorsión? No he encontrado nada. Esperamos más de ti,
jefe no va a estar satisfecho. Sudas toda la polla, chulo. A la zona 601. Joder. He terminado la ronda de la Vesperina. La zona está tranquila. Aquí central, 10-4. Ya es suficiente por hoy. Reúnete con mañana. Y ya tengo todo hecho. Perfecto. Tuki, tuki, tuki. Es que me atropella. La verdad es que he perdido un poco de gente, pero... Perfaros, tuki. 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 Y como no me hace falta saber lo de los neumáticos, porque está más que claro. Joder, este. Uff. Proletario viene, vale. Esta vez se va. ¡Hostias! Ah, no, vale. Coño, ya decía, yo digo, joder. ¿Cómo tiene de jodido eso? A ver, vamos a ver los faros. Tuki. 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 Tuki, vale. Ya está, ¿no? Ya... A las 9 tengo que irme. Uf. Pues va a ser una putada porque no creo que me acuerde, pero bueno. A ver, faros. Vale. Pues nada. Pues poco más, ¿qué onda? La verdad. De repente no me pasa nada, ¿sabes? Pues nada. El jefe no va a estar contento, pero por lo menos la mafia sí. Así que me suda todo el apoyo. Vamos a ver a este. Tiene un neumático jodido, pero como no me ha dicho nada de los neumáticos, paso. A este sí, le voy a joder por estar en un sitio donde no debería de aparcar. ¡Anda! Ya me jodería. Ya me jodería. Y vamos a la grúa para que se lo lleve. Vale, faros, a ver. Vaya. Qué putada. Tuki, tuki, triplete. Compañero. Se acabó la fiesta. Vale. Menos 3 de dinero. Menos 19 la policía. Más 20 con la mafia. Menos 20 con la gente. Cubierto mi cuota de multas. Policía más 5. No de todas las llamadas sobre el fiambre. Está claro que no me van a dar una palmadita. Solo termina la ronda de la tarde. Me hace falta 600 para pagar la pensión. He cobrado 50 y menos 25, ¿no? No. Vale. Perfecto. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo. En el siguiente capítulo iremos a ver qué más nos queda por hacer, ¿vale? Y poco más que contar, muchachos, por esto. Recordad, son gratis, así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós!